en que los movimientos de hoy a nivel individual son las consideraciones y las evaluaciones que más se van a tomar en cuenta. Y ese despliegue muy de banda de Beder Caicedo, por un extremo que abandona el sector, lo tiene que hacer mucho en esta característica de partido. A ver, vamos a ver qué pasa. Si le marca el segundo el Boys para ponerle más sabor al encuentro, Barcelona amplía la diferencia también con un cuarto tanto. Lo que sí no se puede objetar es esta facilidad que tiene Barcelona para mover la pelota. No cambia el libreto el equipo peruano. Permite la conducción fácil en los primeros 45-50 metros y después se agrupa. Lo que pasa es que tampoco son demasiado intensos en esa agrupación y Barcelona le maneja la pelota con comodidad, incluso en la zona de tres cuartos. Caicedo, Beder. Beder por el medio, está cortando Pfeiffer. Viene Seminario, pelota atrás, Ramos que intenta controlar. Hola. Presencia ahí, finalmente para auxiliar de el equipo de Perú por intermedio de Pfeiffer. Ahora va saliendo Roe. A Roe sobre el... ¿A dónde le pongo el flash? Allí controla sin problemas, Cunti Caicedo. Beder Caicedo adelantando para Kaká. Lo bajan otra vez al brasileño. Infracción de Ambriz, tienen problemas ahí. Los... Esto no es para bruto. Mira, bella, ahí está mi hermana, mi mamá. Ahí está Milton. Saludos a Don Guiti. Recetas chidas desde México. Mira, lo derriban a Ricardo y Sexton. Y la pelota vuelve a jugar la Barcelona, saliendo desde el fondo con Caicedo. Y a propósito, Cristi, del descuento del Sport Boys, ¿cómo lo tomó Guillermo Almada? No le gustó, sobre todo porque se queda mirando al Cunti Caicedo y también a Matías Oyola en esa acción, pero inmediatamente acudió con su asistente Darwin Quintana para hacer ciertas correcciones. Me imagino que durante la práctica de esta semana lo hará. ¡Mira, mi sobrina! Saque de banda para Mario Pineda. 24 minutos. Barcelona vence por 3-1 Sport Boys. ¡Tiene bola las bellas! Ya lo tiene Matías Oyola el balón. Beder se va al ataque. Intenta dispararse por la banda zurda. Y cerraba el camino. Tocaba también Beder Caicedo la pelota y finalmente la rescatan los volantes. Hola. Seminario y Pfeiffer que trabajan en esa zona. Pelota con Ramos. El mexicano que la tira arriba violentamente. Corre a buscarla. Arrue. Y el Cunti Caicedo. Cede la pelota para Estelilla que trabaja por el medio. Acarreando el balón. Disparando al ataque ahora por la derecha. A Mario Pineda. ¿Quieres comer? Muestra. Es el hermano de Milton. Miren, es el hermano de Milton. ¿De cuál? Tú. Quédate quieto. Miren a Hacho, el esposo de mi hermana. Mira qué felicidad. Díaz, la aguanta Díaz. Le saque el balón. Sin ningún problema. El zaguero Siuki con Kina. Y finalmente le pone efecto al balón. Ahí está, sacándole la pelota sobre la derecha para Ramos. Se va al ataque Ramos. Viene por Boy. Que intenta superar el golpe anímico que significó. ¡Hola, Belén! Mira, ahí tú. Esta es la rosa del trozo. Oh my God. Hola, Belén. ¿Cuál, Belén? Un saludo para mi novia. ¡Qué horror! Dice. ¡Qué horror! Dice. Un saludo para mi novia. Pero mándame saludos, pues. Un saludo para mí. Bernard. Un saludo para Jacinto. Ahora ya tenés que mamarle el chucho a esta tipa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La apuesta que hago yo. ¿De la qué? ¿Cómo contestar? Déjenle eso a la beba. Un poquito mejor organizado en el campo de juego. El Sport Boys, que a los 30 segundos o a los 25 segundos ya fue sorprendido con el tanto de Nahuel Pan.
Y luego vinieron una serie de errores, desinteligencias defensivas, desorden absoluto, que lo aprovechó Barcelona. Fueron ráfagas de fútbol que terminaron en el arco de Martinuzzi. ¡Qué horror! ¡Ponte la gafa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está! ¡Anda, Cuchi! ¡Ahora, Dica! Y ahora con Estrella, con Beder. Sigue existiendo Barcelona. Díaz que la mete, pica Estrella. Martinuzzi. Finalmente se arroja sobre el balón para controlar una nueva remetida a fondo de Barcelona con fútbol directo. Muy activos Estrella y Damián Díaz con sus diagonales. Ya sea invadiendo el espacio como en esta Estrella o conduciendo el balón de banda a banda para a través de ese diagonal ir rompiendo líneas y acercándose. Nahuel Pan no participa demasiado ahora. Dentro de la paridad del partido ya no retrocede y descarga como los primeros 15-20 minutos y tampoco ha tenido Barcelona opciones claras. Para el gol para que el argentino sea así importante ahí. Márquez, un tanto apurado. Mira, él es ecuatoriano también. Se llama Guillermo. Bernardo. Qué mala palabra. Es belga. Saludos a Ecuador, saludos. Elber. La larga. Se va a venir el lanzamiento. ¿Cómo se llama? Bella, estamos aquí en el Líder Restaurante mirando un juego. Poeta solitario, ya tú sabes, tú conoces tu gente. A ver, mande un saludo a Guillermo. Muy guapo. ¿Quién? ¿Quién está guapo? Que para la mano esa seminaria. Bernalito. Siete. Que ya a esa no le gustó mucho. Hola, las otras las tuvo un poquito más calmado. Es por hoy que tiene que utilizar más el flanco de Ramos y con Arroe, porque Díaz abandona esa banda, lo que hemos traído durante todo el partido, juntándose mucho con Esterilla, con Mario Pineda en la derecha. Ahí va Kaká por el medio. Xuki que despeja, el argentino Ramos que finalmente se apoya en Ambriz. Ambriz que descarga, pero ya está anticipándose el Cunti Caicedo, que no regala nada y es lateral defensivo. A través de ese diagonal ir rompiendo líneas y acercándose. Nahuel Pan no participa demasiado ahora. Dentro de la paridad del partido ya no retrocede y descarga como los primeros 15-20 minutos y tampoco ha tenido Barcelona opciones claras de cara al gol para que el argentino sea así importante ahí. Márquez, un tanto apurado por la presión alta que ejerce el rival. Sin embargo, la pelota está dividida allí donde surge bien el jugador Gutiérrez. Hola, Bernardo. Para el juez hay movimiento de pelota favorable al conjunto de Rivas. El Callao, este es Mario Viera, ex arquero uruguayo, el hombre con el cual hoy ascendió de la segunda a la primera para este año. Se cayó dos técnicos uruguayos ahí en la zona respectiva. Viera en Sport Boys y Almada en el Barcelona. Hola, Mari. Se va a venir Mari el lanzamiento. Rosa. Expectante, Velázquez y Tejada. Se suma también Bella Floyd. Pfeiffer. Y la pelota al medio. ¿Qué más? El balón está con Arroyo. Jaira Ortiz. Arroyo que se desplaza. Hábil y rápido. El número 19. Mete el pase por la izquierda. Gutiérrez. Viene Velázquez. Hay tiro centro. Banguera apurado. Tiene que salir. Hay carga. Gracias. Había bandera arriba. Que sancionaba la posición de adelanto. Oh, yo le gusta, mira. Por seminario. A ver, no es que yo le gusto. Estaba mucho mejor ordenado en esta Barcelona. Con una defensa que de frente iba a recibir ese lío. Pero sí tiene que ver con otro lío desde la izquierda. Y un balón que complicaba y que sobraba el Cunti Caicedo, en la que Banguera lo respalda bastante bien. La tiene Pfeiffer. Nuevamente el zurdo Arroyo. Pfeiffer por el medio. Paro arriba que llega al área. No hace daño, no inquieta a Banguera que sale con sus manos de acero para cortar.
3-1, se impone Barcelona. Llegamos ya a la media hora de juego. Y el balón está con Esterilla, recibiendo de Márquez. Eli. Díaz. Pelota que va sobre el costado izquierdo con Moyona. Moyona, Beder Caicedo. Beder Caicedo, Caicedo. Beder Caicedo nuevamente para Nahuel Pan en el envío de Matías Oyola. Nahuel Pan, su centro y el balón lo detiene el portero Martinuzzi. Así canta el hinchado de Barcelona. ¿A quién se enfrenta Cristi Barcelona en la primera fecha del campeonato? A la Universidad Católica. El martes, ¿con quién juega por la Copa del Club Sport Emelec? Jugará frente al cuadro del Delfín. Es el preliminar que también está en la parrilla de DirecTV Sports a las 17:30, Copa del Pacífico, 17:30, 20 horas Emelec con Guayaquil City. Ganadores se enfrentan el viernes próximo por la disputa de la Copa y jugarán el partido preliminar los perdedores del martes. Todo por la señal de DirecTV Sports. Ahora Nahuel Pan. Pisó la pelota Nahuel Pan. Nahuel Pan, Esterilla, se viene Esterilla, 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 saca el bombazo. Arriba la tiró a la general y saque de portería para Martinuzzi. Con un juego que no lo favorecía a Nahuel Pan en los últimos minutos, con un equipo peruano que había bloqueado mejor los pasillos de tres cuartos contra su arco. Y como en el área las pelotas no llegaban, Nahuel Pan decide que él iba a salir de unos balones. Dos retrocesos seguidos. Con, insisto, mucha más agilidad Nahuel Pan en este arranque del año. Y acá no tiene que ver el rival solamente, porque me puede decir, no, es que se le pone todo el fácil. Es otra historia, también. Ahora Esterilla con Caicedo, se va Caicedo, arremete, corre por la zurda y la pelota se va por la última línea. Hay tiro de esquina, lanzamiento para el equipo del Barcelona. ¿Quién viene, Cristi? Matías Oyola, y es el primero justamente del partido, el primero para Barcelona. Ahora les quede otro tiro libre acá, ¿eh? Marías. Que suya. Dependerá también del tiempo que pueda estar en cancha, ¿no? Quina lo está marcando a Kaká. Dice, bueno, esta es la oportunidad, dice, para. Ahí le pide la camiseta. Ganar de alguna. Mire, Quina, que ha jugado también en la selección peruana en otras épocas como lateral zurdo, sí lo recuerdo. Jugador veterano ya. Levanta el centro Díaz. Y por poco cuando arremetía Arriaga, sigue la pelota con Pineda, robó Pineda, Pineda para el cuarto, centro. Y está sacando la pelota Seminario, balón que viene con Esterilla, la baja Pineda, se quedó Kaká. El balón está con el zurdo Gutiérrez, se impone Arriaga, Pfeiffer. Balón sobre la extrema derecha. Falta. Y es tiro libre para Sport Boys de Perú. Las bancas, Josef y Cristi, por ahora con actividad o nada más viendo el partido. Por el lado de Barcelona, nada de actividad. Incluso hay más jugadores que no están registrados en la banca de suplentes, pero que salieron a sentarse también para poder observar el compromiso. De los importantes, ¿alguno que no esté fuera de Michael Arroyo? Bueno, le cuento que Michael no está acá, pero hay otros jugadores como uno, Ceballos, que está observando el compromiso. La maneja Ambriz. Y no es rato de presión alta para Barcelona, si ven ustedes cómo conduce. Golpe de cabeza de Tejada, bien apoyándose atrás Cuti Caicedo para que el balón quede a buen recaudo con Máximo Banguera. Fueron 15, 20 minutos de mucha intensidad y a partir de ahí esta igualdad en el trámite. Una igualdad que involucra a un equipo peruano con más facilidad para no equivocarse en ese primer cuarto de campo y que tiene que ver con esa decisión de no irlo a esperar desde muy arriba, sino que esperarlo más agrupado. Gracias, Carlos. Esterilla jugando con Gabriel Márquez.
Viene la pelota para el número 13, Torero. Cacá. Moviéndose en esa parcela, Cacá. Centro izquierda, 10 metros más allá. Centro derecha, a la derecha y un poquito sobre el arranque de la jugada. No cayendo mucho sobre los costados. Está claro que él no está en forma de competición, pero tampoco se va a liquidar corriendo como si fuese Eli Esterilla, Quito Díaz, etc. La trae Márquez, recibe Nahuel Pan, lo rasparon a Díaz. Carlos Ambriz le comete infracción al argentino, que se toca la pierna. ¿Sí? Que los suplentes de Sport Boys, los 7 que tiene a disposición, ya salieron a hacer labor de calentamiento. Gracias, hay tiro libre. Está Barcelona ganando en la noche amarilla. Nueva victoria sobre un equipo peruano. Antes lo sufrieron Sport Boys. Universidad San Martín empató con César Vallejo y ahora le gana el Boys. Cae Esterilla, otra infracción. Ya la pelota la devuelve Kaká. Va a venir el disparo favorable a la representación de el Barcelona. Saludamos a buenos amigos que están en sintonía de DirecTV Sport. Alfonso El Pocho Jar, barcelonista, el presidente Torero. Está con invitados en su casa ahí. Fuerte abrazo a toda la gente. Igualmente para el abogado Francisco Molestina. Nos sigue la señal de DirecTV Sports. Sube Díaz. Kaká que intenta filtrarla. El defensor la devolvió. La pelota queda con Kaká. Kaká va a apoyarse con Eli Esterilla. Kaká. Eli Esterilla. Kaká. Simplifica la maniobra. Se apoya en Pineda. Márquez. Márquez. Atención. Se va abriendo. Pelota por derecha. Nuevamente con Kaká. Se la devuelven al brasileño. Ahí está tocando el balón por adentro. Muy bien para Mario Pineda. Esterilla. Esterilla. Elude la marca de Pfeiffer. Toque atrás nuevamente para Matías Oyola. Los dos han repartido. Y el balón se va a perder fuera del campo de juegos. Lateral defensivo para el Boys. Los dos mediocentros del Sport Boys han repartido. Acá parte de la calidad de Kaká. Pfeiffer el 5 y Seminario el 7, que se reparten en esa mitad de cancha, pero han castigado varias veces a los de Barcelona. Y va el ataque, atención, Nahuel Pan, zona de remate, zona de gatillo, el balón al área. Y ya está rescatando la defensa del equipo del Sport Boys. Falta de Damián Díaz, infracción y estiro libre. Ahora, esto que hace Nahuel Pan, otra vez retroceder y ganando, obteniendo triunfos en esos pequeños duelos, ya sea con Ambriz o con Ciuchi, tiene que ver también con una característica que Barcelona manejaba con Jonathan Alves. Lastimado Seminario, ya se repone. Alves no era un 9 estático, al contrario, era un 9 de mucha movilidad. Desde su talento, desde su propio recurso individual, el equipo se beneficiaba. Y Nahuel Pan tiene que, tal vez, hacer lo mismo. Nuevamente acá, pecho, control y primera intención. Sí, no es un equipo Barcelona que juegue mucho para el 9 estático del punto penal. Es un equipo que se acostumbró a las características de Alves. Y por ahora, Nahuel Pan, en estos primeros 39, casi 40 minutos, es movilidad a intentar que el equipo se acople así este 9 referente que durante toda su carrera ha sido el argentino. Lo tomaba derribándolo Esterilla a Quina. Neguillo Quina. Y va para el tiro libre. Joaciño Arroe. Arroe en el centro. Surge Banguera. Buen desvío. La pelota se va fuera de la cancha. Buena intervención del golero del Barcelona para alejar el peligro. Saque de banda para Sport Boys. El equipo del Callao. Jugando con Gutiérrez. Aquí está Matías Oyola, cuidando el balón. Pelota para Beder, Beder Caicedo, Oyola. Presión alta de Sport Boys, la pelota en el área. El rebote después del despeje del Cunti, que intentó tomarlo Gutiérrez. Saca muy bien ahora en dirección de Damián Díaz. La pelota con comodidad para la derecha para Esterilla. Eli.
Pineira. Damián Díaz. Recibe Márquez. Márquez. Marcado por Tejada, el paradigma autor del único gol de los visitantes. Pelota que va por la izquierda para Kaká. Se prende Kaká. Atención, Kaká. Surge Pfeiffer. La pelota la recupera Seminario. Allí la pierde Seminario. Tiene que intervenir la defensa del conjunto peruano.